Llegó el día, mucho nervio. Estamos acá en el especial de A Todo Nada, los 8 escalones. Los 8 escalones, yo en este caso estoy acá en el primero. Estoy en el primero y voy subiendo. Le vas a tener que ganar. Ahí, uy, a la pucha. Ahí está, perfecto. Acá están. Yo ya los vi, por eso. Señores, Iván de Pineda, fuerte el aplauso. Buenas noches. Bravo. Hola, Iván. ¿Cómo va? Hola, Guido, querido. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por estar acá. Iván, ya sabes cómo... Gerardo, ¿cómo va Gerardo Sofovich? ¡El aplauso grande! ¡Bravo! Para Gerardo Sofovich. Que vos sabés cómo son las reglas del juego. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo son? Son claras. O sea, hay que subir los 8 escalones y ganarte a vos. Hay que hacer a mí o a Iván. Pueden elegir quién quiere. Vos formulás la pregunta antes de dar las... No, porque sabés que estaba pensando que no iba a ser la gilada de siempre. Pero me daba como ganas de darle un beso o alguna cosa de esa. Y yo hoy a la tarde decía, no voy a hacer las boludez como cuando era, como eso de, ¿entendés? De molestar y eso. Hace 18 años. Yo ya, escúchame, ya soy un tipo grande y todo. Por eso, el tema es ganarte a vos 50 mil pesos. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Pero vos estás nervioso? No, porque la plata la ponen de mol y gana el 13. Bueno, ok, estás tranquilo. Estoy muy tranquilo. O sea, es verdad. Estoy muy contento de que nos reunamos de nuevo. Lo mismo me pasa a mí. El aplauso. Dame el beso si queréis. Sí, da. Ahí está. Señores, empezamos. El primer participante se puede llevar 50 mil pesos. El tema es hacer que Gerardo Sofovich conteste mal, que Iván de Pineda conteste mal. ¡Uy, flaco! Empieza él. Ahí lo veo. Sí. Señores, el primer participante. Primer escalón, por favor. Primer escalón, Sebastián Ordóñez. Así 28 es. Años, contador público. Guido, sí. ¿Me perdonás? Es importante aclarar que las preguntas no están formuladas por la producción, sino por el público. ¿Y para qué aclarar eso? Y porque es importante, porque si no van a decir, ya la saben las preguntas, nosotros... Ah, está bien, a vos te... como que vos no sabés las preguntas. No, claro, o sea, claro. Lo que... Vos que... está bien lo que dice, porque si no va a aparecer, si no dicen... Escúchame, ¿le pueden pasar las preguntas a Gerardo Sofovich? Claro, por eso la pregunta la trae la escribana, te las entrega. ¿Y vos no la sabés? Nosotros no tenemos idea. Ni la más pálida idea. Veo, perfecto. Y si no, el programa es retrucho si ustedes saben la pregunta. Está bien lo que decís. Al final está bien la aclaración. Está bueno, la idea del programa es buena. Datos fácticos del programa, Guido. ¿Cómo? Datos fácticos. Datos fácticos. ¿Cómo fácticos? Ah, fácticos. Fácticos, de hecho. Perfecto, que... perfecto. Sí. Ok. Entonces, le podés ganar a Iván de Pineda y Gerardo Sofovich. Voy con la primera pregunta. Y a ver cómo te va. A ver. La pregunta número 5. Yo voy a leer la pregunta y vos vas a elegir contra quién jugás. Dale. Si vos respondés bien... Si el famoso contesta mal, subís 2 escalones. Si los dos contestan bien, subís 1 escalón. Ahora, okay. Si vos respondes mal, en este caso no bajás, pero perdés una vida, tenés 3 vidas. ¿Ok? Listo. Y después viene otro. Si dale. No. La primera pregunta. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre Dame de París? ¿Contra quién vas a jugar? ¿Quién pensás que no sabe esta respuesta? ¿Que va a pifiar? Gerardo. ¿Sabés que me gusta? ¿Sabés que vos tenés huevo y yo me di cuenta de entrada? Es fachero, Guido. Sí, es fachero, sí. Es muy fachero. Elegiste justo porque soy casi arquitecto. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Casi arquitecto. Escucha. Te juro que me da bronca a mí también. Escucha. Las opciones. A ver. Barroco. Rococó. Gótico. O clásico. Primero me decís vos, ¿qué opción elegís? Elijo la opción C. La opción C, gótico. Gerardo Sofovich, qué gana de que pifie. Gerardo Sofovich, ¿qué opción elegís? La Catedral de Notre Dame, que está en... ¡Ay, la puta madre! Pero en una isla dentro del río Sena, es de estilo gótico. La respuesta es correcta, correcta. Bien, sube muy bien. Un escalón. Sube un escalón. Escucha, la próxima pregunta y a ver cómo le va. No puedes elegir más de 2 veces al mismo.
Ok. Está concentradísimo, Sebastián. Dale, dale. Pregunta número 6. ¿Quién escribió el diario de Ana Frank? ¿A quién vas a elegir para jugar? ¿Quién pensás que no la contesta, que no la sabe? Bueno, lo dijo a Iván ahora. A Iván. Vamos cambiando. Las opciones son Arthur Miller, Ana Frank, Truman Capote o Hermann Hesse. Ana Frank, la B. ¿Iván? La B, Ana Frank. La respuesta es correcta. Sube otro. Oh, bravo. Vamos. Te digo que llega al 8 y se lleva 50 lucas. Escuchá. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama la primera novela escrita por Laura Esquivel? ¿Qué? ¿La de Patito Feo? No. Ok, ok. ¿Cómo se llama la primera novela escrita por Laura Esquivel en 1989? ¿A quién vas a elegir para que conteste mal, para que pifie, para que sea loser? Elijo a Iván de vuelta. A Iván. Esta es la segunda que podés elegir al mismo. Espero por lo menos sea de San Lorenzo, ¿no? ¿No? ¿De qué sos? De Independiente. De Independiente, perfecto. Va. Las opciones son La ley del amor, Como agua para chocolate, Estrellita marinera u Otoño imperdonable. Elijo la opción... Ley del amor, Como agua para chocolate, Estrellita marinera u Otoño imperdonable. La C. La C, Estrellita marinera. Iván de Pineda. La respuesta es la B, Como agua para chocolate. Para, ¿cómo saben, boludo? ¿Cómo? ¿Sabés que...? Hay una película famosa, ¿no? Salma Hayek, ¿qué era la que...? ¿Sabés que saben? Mirá, si le ganabas a Iván, subías dos escalones. Ah. Pero en este caso, saben mucho. Estos tipos, va a ser difícil sí, ganarle, saben, pero saben. 50 lucas, señores. Te alejas un escalón de esas 50 lucas porque la respuesta correcta es la que dice Iván. Voy a ir con la próxima pregunta y a ver cómo le va. Escucha. ¿Cuál de estos animales es estéril desde su nacimiento? Pregunta número 8. ¿Cuál de estos animales es estéril desde su nacimiento? ¿Vas a elegir a Iván o a Gerardo para que conteste mal? A Gerardo. A Gerardo. Porque no puede elegir a Iván, además, porque eligió dos veces. Perfecto. No, te digo los participantes. Sí, sí, sí. Entonces, las opciones son... Este animal es estéril desde su nacimiento, o sea, no puede, no. Procrear. Procrear. Asno, marsopa, mula u ocelote. 50 lucas en juego. ¿Y entonces? ¿Qué opción? Elijo la B. La B, la marsopa, la marsopa. ¿Gerardo? Lo lamento, pero el animal es estéril porque es un híbrido y no se puede reproducir en la mula. La respuesta correcta es la del participante. Me parece que no. No. ¿Sí? La respuesta correcta es la de Gerardo Sofovich. No. Retrocede uno y no se puede volver a equivocar. Ay, por favor, porque perdió dos vidas. Perdió dos vidas. Es un híbrido entre burro y yegua. Pero el burro sí puede. El burro sí, la yegua si no puede también. El burro, si no puede el burro. Pero sí. Lo que no puede es el producto de la unión entre un burro y una yegua, que es la mula. Es pero, estéril de nacimiento. ¿Cómo? ¿No puede? No puede por ser híbrido. La mula no puede. Claro. Pero el burro puede. Sí, pero no con la mula. Vamos a estar una hora con no, esto. Está bien, está bien, está bien. La pregunta para vos. ¿En qué año se produjo en Francia la toma de la Bastilla que marcó el inicio de la Revolución Francesa? ¿A quién elegís? Pregunta número 12. ¿A quién elijo elegís? A Iván. A Iván. Ah, te fuiste corriendo, Gerardo. Las opciones son... No podés perder, ¿eh? No, no. 1789,
1798, 1803 o 1817? La 1789. ¿Iván? Correcto, 1789 es la respuesta correcta. ¡Sube un escalón! Vamos, ¡sube un escalón! ¡Ay, por favor, Platón! ¡Te lo pido, por favor! ¡Se viene la próxima pregunta! 50 lucas, no se puede volver a equivocar. Pregunta 21. Según el Génesis de la Biblia, ¿en qué día Dios creó al hombre? ¿A quién elegís? ¿Me querés elegir a mí? ¿No podés? Ahí van, perfecto. Las opciones son el cuarto día, el quinto día, el sexto día o el séptimo día. ¿En qué día Dios dijo, bueno, ya armé todo, ahora vamos con el hombre? En el sexto día. ¿Iván? Verá, si vos contestás ¿qué? Mal, él sube dos escalones. Correcto. La presión. Sexto día. ¿Y cuándo descansó? El séptimo. El séptimo. ¿Y después del hombre? ¡Correcto! ¡El sexto día! ¡Sube un escalón! ¡Bravo! ¡Solo un escalón! Y te digo, lo bueno es que Sebastián Guido es sólido con las respuestas. Está ahí. No duda, por lo menos. Sí, pero importante. Va de a uno. Quiero que le pegue dos para que uno pife de usted. Fue noble, no me eligió a mí porque no soy católico. ¿En qué año? Pero está claro que sé mucho de la Biblia, me encanta. ¿En qué año? El Pentateuco. Ahora se pusieron a charlar, ¿sabes? No, me da bronca. Perdón. O sea, se puede a charlar porque se creen superiores. No, si no, para nada. Y acá estamos tratando de ganarle. Ok. No. Disculpe las interrupciones, señor conductor. ¿En qué año fue izada por primera vez la bandera nacional argentina? Es la pregunta número 3, me pregunto a quién. ¿Puedo vas... elegir a Iván? ¿Ahora o ya lo he elegido? No, Gerardo sí o sí. Ah, Gerardo sí. Te toca Gerardo. Ah, le tenés miedo. Gerardo. 1810, 1812, 1816 o 1822. Esas son las opciones. Y siento que Gerardo no la sabe. Mírale la cara, no la sabe. Bueno, mírale la cara. ¿Sabés que cuando te tapás y te pones así en la nariz? Es porque no la sabés. Elijo 1812. Tal vez. 1812. ¿Gerardo? 1812. Ah. 27 de febrero. ¿Qué hijo de...? No lo puedo creer. 1812. No, pero pará. ¿De cuánto? 1812. ¿Y? Es correcta. Vamos. Es correcta. Sube bravo. Un escalón. Vamos, sube vamos. Un escalón, señores. Afilado, ¿eh? Se está acercando. Sebastián, ¿cuánto duró la llamada guerra de los 100 años? ¿A quién elegís para que responda? Mal. Elijo a Iván. A Iván. Las opciones son 98 años, 101 años, 116 años o 122 años. ¿Cuánto duró la llamada guerra de los 100 años? Creo que es la C. O sea, yo hubiera dicho 100 años y fíjate que no está ni entre las opciones. Creo que es la C, 116. 116. Iván de Pineda, ¿cuál elegís? La C, 116 años. Correcto, se están copiando de vos. En este momento sí, yo sí, sabés lo que siento. Que se están copiando de vos. No sabía, que no lo saben. O sea, andá derechito, llegá al 8 y colocalos. Haceme caso, dale, porque dale. Ahora siento como que ya cuando están perdidos dicen la misma que vos. Y vos venís bien. Tres escalones y estás en las 50 lucas. Sebas, ¿qué significa? La pregunta número 7. ¿Qué significa la frase latina alea iacta est, atribuida a Julio César? Sí. ¿A quién vas a elegir para que conteste mal? Y si contesta mal, subís dos. O sea, quedás a uno de las 50 lucas. Elijo a Iván. ¿A Iván? Ahí justo que lo veía a Gerardo que cogoteaba nervioso. ¿Sabés que lo veía como que levantó así? Iván. Sí, perdón. Sebastián, las opciones son... Decime. La historia ha terminado, la suerte está echada,
ha sido todo o divide y vencerás. ¿Qué significa la frase latina alea y acta est? La historia ha terminado, la suerte está echada, ha sido todo, divide y vencerás. Sebastián. Déjame pensar. Alea y acta est. No te equivocas. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Iván. Famosa frase de Julio César cuando cruza el río Rubicón. La suerte está echada. ¿Te puedo decir una cosa? ¿Te puedo decir una cosa? Pero de verdad lo voy a decir. Parece trucho el programa. No, pero en serio, no, pará, lo quiero decir posta. Lo quiero decir posta. Porque saben todo. No, pero ¿sabés qué? Ahora me doy cuenta que, claro, el chabón sabe de televisión y estaba bien la aclaración que hizo primero Gerardo. Porque si no, parece como que ustedes saben las preguntas. O sea, está la escribana, las preguntas llegan de todos lados, no saben las preguntas. Esta es una frase histórica. ¿Qué? ¿Es fácil? Es fácil, es muy fácil. No sabía. Julio César cruza el Rubicón, pierde su investidura. Bueno, y no le queda bueno. Ustedes párenla. El chabón perdió. Era la última vida. Lo despedimos y que venga alguno que sepa más. Pero no, bien con Sebastián. Chao, Seba, igual, genio. No, por favor. Y sabía Sebastián, mucho. El aplauso para Sebastián, pero ya. A ver, sí. Sí, viene ella. Viene ella, Daniela. Daniela, que estudia para maestra. Daniela, sabe mucho. Daniela, si gana, si quiere comprar un auto, por favor, te lo pido, Daniela. Pregunta número 26. 50 lucas en juego. ¿A qué tipo de triángulo se aplica el teorema de Pitágoras? ¿Contra quién vas a jugar? ¿De quién se ríe, Iván? ¿De qué fácil? De mi cara se ríe. ¿De qué te reís? No, está. ¡Ay, qué agrandado! No, para nada, al contrario. Matemática no es lo mío. Ah, ok. Dice que matemática no es lo de él. ¿A quién vas a elegir? A Iván. A Iván. Las opciones son triángulos acutángulos, triángulos equiláteros, o sea, los tres lados iguales. ¡Ah! No me dicen nada, que yo también sé. ¿Triángulos rectángulos o triángulos obtusángulos? La B, equiláteros. Iván, ¿qué decís? Rectángulos, la C. Sí, la sabés, chabón. Correcto, perfecto. Lo dijo bien Iván de Pineda, no pudo ser. Ay, ay, ay. Pierde una vida, o sea, no retrocede. A ver, por favor. Fíjate. Escucha. ¿Cuál es el órgano más grande? ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván de vuelta. Contra Iván. Las opciones son el hígado, la piel, el cerebro, los pulmones. La piel, la D, la B. Iván. La piel, la B. Correcto, sube un escalón. Bueno, perfecto. Muy bien. Está bien, que vaya subiendo. Tiene tres veces la altura. Tranquila. Tres veces tu altura, la piel. ¿Cómo? De tamaño prácticamente tiene tres veces tu altura. ¿Y la, y de la tu tuya? Altura, ¿y de la claro, tuya? Claro, también. Ah, yo pensé de la mía, nada más. De la tuya, de tu altura también tres veces. La de él es más grande que la tuya. La de él es más grande, claro. Sí. Bueno, no sabemos eso, no. No nos metamos en la pase yo. Una maestra, una persona que sabe mucho, no. Ay, ay, ay. La respuesta pero es correcta, sube Gerardo, un escalón. Ya subí. No, espera. Ah, la otra también. ¿En qué año falleció el general Don José de San Martín? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Gerardo. 1830. Ay, cuando se agarra la mentita esa, la perita. 1830, 1850, 1880 o 1900. La B, 1850. ¿Gerardo? General
Manuel San Martín murió a los 72 años de edad en 1850. Correcta, correcta. Bien, sube otro bien, escalón. Bien, muy bien. Sube otro escalón. Se acerca al 8. Vamos. Y a ver, por favor. ¿Cuál es el principal componente del sol? ¿Contra quién vas a jugar? Iván. Es la pregunta número 9. Contra Iván. ¿El helio, el hidrógeno, el oxígeno o el nitrógeno? Nitrógeno. ¿Cuál? Nitrógeno, la D. ¿Por qué? Por ahí... Porque la sé. El nitrógeno. Uh-huh. Iván. Para mí es la B, el hidrógeno. La respuesta correcta es la B, el hidrógeno. O sea que bajas un escalón. No, me embolo, boludo. Por favor, que le gane. No, pero ¿cómo es? O sea, no, 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 no. O sea, me está molestando. A ver, espera. 70% hidrógeno, 30% aproximadamente. No, eso es de agua. No, eso es de agua en el planeta. El sol tiene 70 de hidrógeno y 30 de helio. ¿Cuál de estos presidentes de la nación argentina murió durante su mandato? Voy a decir presidentes, uno murió en su mandato. ¿Contra quién vas a jugar? Pregunta de historia. Gerardo, igual la vas a ver. Gerardo. Y sí, la vas a ver. Número 34, la pregunta. Las opciones son... Hipólito Yrigoyen, Juan Perón, Julio Roca o Nicolás Avellaneda. Que murió su mandato. La B, Perón. Gerardo. ¿Qué contestó? ¿Ella? Y no te copié. Si no la sabés, no la sabés. No, no importa lo que. Juan Perón. Sí, claro. Otro presidente que murió durante su mandato fue Manuel Quintana. Pero Perón, sin ninguna duda. Correcto, Perón, sube otro escalón. Anda subiendo, vamos. Anda subiendo. Vamos, sí, vamos. Pero que se equivoquen. A ver. Pregunta número 10. ¿Quién ganó la Copa Libertadores en el 2013? ¿Contra Iván o contra Gerardo? La saben cualquiera de los dos. Iván. Las opciones son... Ah, cualquiera de los dos, pero elegís a Iván, ¿eh? No, bueno. ¿Quiere ser que más sabe? Muy linda sonrisa tiene la profesora. Muy linda sonrisa. ¿Cómo? Que tiene una muy linda sonrisa nuestra querida profesora maestra. Muchas gracias. Corinthians, Atlético Mineiro, Olimpia, Santos. Esas son las opciones. Fíjate, para mí la primera no es. No, es que ya te digo, me pongo a contestar yo. O sea, hay que... Mi hermano me mata. No, y bueno, pero... La D. ¿Cómo? La D. Ay, por qué te va. Y arranca ahora la Copa Libertad. Están todas las imágenes por todos lados. Yo como soy hincha de San Lorenzo y la jugamos este año, nada, viste, como... Estoy medio fanático. ¿Y? La ganó el Atlético Mineiro. Correcto, baja un escalón. Tremendo. Baja un escalón, te pido por favor. Ay, ay, ay. No, algo está mal. Si ninguno va a pifiar, o sea... Claro. ¿Y qué? ¿No puede perder más? No puede perder. Esperá, me voy a sacar esto. No me anda el coso. No, no. Estoy como... Pensé que de entrada iba a ir la cosa un poco... ¿Qué lóbulo cerebral le da el nombre... Le da al hombre la capacidad de razonar? ¿Qué lóbulo cerebral le da al hombre la capacidad de razonar? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Para que no se ponga celoso. Lóbulo frontal, las opciones de la pregunta número 55. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital o lóbulo temporal.
La C, occipital. Gerardo, ¿qué pasa? ¿No la sabés? ¿La estás pensando? El lóbulo frontal. Ahora, te juro. Mira, yo les voy a decir la verdad. Perdí. Ahora les voy a decir la verdad. Esperá, perdió, porque no tiene más vidas. O sea, no puedes perder más de el aplauso grande para ella. Ay. Chao, Dani. Chao, diosa. Éxitos educando, es tan importante, que... tan importante, sos una diosa. El problema, ¿sabes cuál era? Que ganen todos. Ese era el problema que planteábamos primero desde producción. O sea, que ganen todos, porque decíamos, bueno. Lógico, el asunto no es que nosotros no sepamos, sino que los participantes sepan. Claro. Lo que pasa es que está muy. A ver, que venga, por favor, flaco, te lo pido por favor. Escúchame. La pregunta para vos. Este sabe, Tiene pinta este de que sabe posta. Sí. Son está 50 bueno, lucas. Escucha, anda de a uno si no. ¿Cuál de la siguiente, la número 60? Jorge. ¿Cuál de las siguientes personalidades no formó parte del primer triunvirato? ¿Cuál no formó parte del primer triunvirato? Y voy a decir nombres. ¿Con quién jugás? Gerardo. Con Gerardo. Las opciones son Juan José Paso, Feliciano Chiclana, Juan Lavalle o Manuel de Sarratea. La C. ¿Cómo? C. La C. Gerardo, está perdido. No, quería ver qué contestó él. Pero, sí. No, el temporato era Paso, Sarratea y Chiclana. Sí, eran tres. El general Juan Lavalle no figuró. La respuesta es correcta, la C, perfecto. Bien, sube un escalón. El tema es que si contesta mal alguno de ellos, sube dos. Claro. Eso es lo que quiero. Pregunta. Si está el retorno, que me lo traigan, ¿eh? Así escucho bien, No, porque van hablando, me voy perdiendo. Entre que no escucho, estoy con que quiero que gane. No escucho la respuesta a la pregunta. Número 65, la pregunta. ¿Cuál fue la primera ciudad del mundo en incorporar el subterráneo como medio de transporte? ¿Contra quién vas a jugar? ¿Contra Iván o con Gerardo? Iván. Con Iván. El subterráneo como medio de transporte. Las opciones son Atenas, París, Londres, Nueva York. Londres. ¿Iván? Sí, Londres. Por abajo del puente de Londres pasó el primer canal subterráneo para comunicar las dos márgenes del Támesis. Está bien, ese lo sabés por el programa. Claro. Sí, te juro, lo vimos. Bueno, pues, lo mostramos en el programa el año pasado, me parece. Y bueno, por eso, ese... Yo ahí hubiera elegido Gerardo. ¿La sabías vos? Sí, Londres, a fines del siglo XIX. Está bien, pero no es divertido un programa donde sabés todo. O sea, en un momento... Pero aunque vaya menos, no los ayudo. Decir, igual sí, ganó, pero ¿sube un escalón o no? Sí, sube un escalón, sí, perfecto. Sí, claro. No, claro. Vamos. Ahí está. Yo quiero aclarar una cosa. Creo que lo mismo pasa con Iván. Nosotros no nos consideramos una enciclopedia. Somos gente que yo sé. ¿A qué te consideras vos? No, yo desde chico he tratado de adquirir información, toda la información posible. Seguramente nos equivocaremos en alguna, pero... ¿Y hiciste lo mismo que las enciclopedias? ¿Cómo? Hiciste lo mismo en una enciclopedia, tratar de adquirir todos los conocimientos posibles. Sí, pero en algún momento, como decía Sócrates, no, solo sé que no sé nada, ¿no? La pregunta, ¿en qué año se inauguró el obelisco de Buenos Aires? ¿En qué año se inauguró el obelisco de Buenos Aires? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Con Gerardo. Es fácil. A ver, pará. No voy a dar las opciones. No voy a dar las opciones. Puedes ver cada vez que pasás por la plaza. Decime al oído. Decime al oído. Sin opciones. La podés ver pasar cada vez Flaco, que pasás por nada, el obelisco. Trata de subir un escalón. Está escrito en el obelisco. ¿Por qué se construyó?
Las opciones. 1910, 1916, 1920, 1936. Imagínate si uno se va a parar en el obelisco a ver esas cosas que siempre venís por 9 de julio tratando de ir a los pedos para que no te agarre ningún... 1936. ¿Cómo? 1936. Gerardo. Efectivamente, 1936, conmemorando el cuarto centenario de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, paso, Gerardo, paso, la respuesta... Paso adelante. ¡Paso adelante! ¡Paso adelante! Bien, bien, bien. Y muy sigue bien. Avanzando. Muy bien. Vamos, sigue avanzando. Vamos. Creo que lo vimos acá en el 8, Guido, Lo vio en el 8. En el escalón número 8. En el escalón número 8. Se va acercando. Se va acercando. Por su participación, ¿en qué película ganó Tom Hanks el primer Oscar como mejor actor? ¿Contra quién vas a jugar? Iván. Es la pregunta número 14. Va a jugar contra Iván de Pineda. Las opciones son... Quisiera ser grande, Forrest Gump, Filadelfia o Sintonía de Amor. Esas son las opciones. Iván, ¿la sabés? Filadelfia. ¿Cuál decís? Filadelfia. Filadelfia. ¿Iván? ¿Sabe mucho? ¿Sabe mucho? Filadelfia. Ay, la no, sé. La cagué yo, me parece. Pará. Porque dije, sabe mucho y ahí dijiste Filadelfia. Estaba tratando de poner en orden no, las películas. ¡No, papá, no! Quisiera ser grande, Filadelfia, Sintonía de Amor y Forrest Gump. ¿Ibas a decir Filadelfia? No, no, la estaba poniendo en orden cronológico las películas. Ah, no, olvidate, iba a decir Filadelfia. Ganó más de un Oscar, pero el primero fue por Filadelfia. La primera fue Filadelfia. Gran película, gran película. Avanza un escalón. ¡Vamos! Avanza un escalón. Una de las películas que sacudió la mentalidad moderna. ¿Qué cosa? Es una película que sacudió a la gente. ¿Cuál? ¿Filadelfia? Fue un gran avance en el sentido de lo que se ha logrado ahora. Y los prejuicios. En cuanto a la con el HIV y todo eso. Comprensión, sí, etcétera. Y hasta en la lucha contra el SIDA. Che, Guido, si se gana las 50 lucas, nos invitas a dar una vuelta, ¿no? Estamos, Avenida Corrientes. La pregunta para vos, concentrado Jorge, porque se están asustando porque vos te estás acercando mucho al 8. Y si bien ellos están contestando muy bien, vos estás contestando primero. Y para mí es más complicado eso. O sea, tu trabajo es mucho más difícil que el que están haciendo ellos. Porque ellos contestan una vez que vos ya respondiste. Si no, querría ver cómo les va. Vos subí hasta el 8 y ahí colocala. La pregunta. A ver. ¿Cuál es el apellido de la familia que protagoniza la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Tranquilo. ¿Contra quién vas a jugar? Primero después doy las opciones. Gerardo. Con Gerardo. No, dale. Jorge no se equivocó. Está bien que Iván y Gerardo tampoco, pero Jorge no se equivocó. Correcto. A ver, ¿me la podés decir sin opciones vos? Gerardo, a ver. No, quiero comprobar una cosa. Vamos, Jorge. Vamos que la tenés acá, mirá. La verdad que... La vas a sacar y después de ahí, mirá. Estás al toque del 8, ¿Puedes repetir la pregunta o no se puede? La pregunta sí, te repito. ¿Cuál es el apellido de la familia que protagoniza la novela 100 años de soledad? El libro gordo ese de Márquez. Las opciones son... Buendía, Nazar, Pachón o Ariza. Buendía, Nazar, Pachón o Ariza. Buendía. La A. La A. Buendía. Buenas Se tarde. Me escapó, ¿no? Iba a repetir todas igual, ¿no? Iba a ayudar al participante no, tampoco. No. O sea, y él dijo buen día. No, si está mal, está mal. ¿Gerardo? Estás teniendo una buena noche. Buen día. ¡Buen día, señor! ¡Vamos! Sí, papá, por favor, porque ¿sabés cómo es? Vos lo que tenés que hacer ahora, escuchá, lo que tenés que hacer ahora es 1-1. Llegás al 8 y ahí, si ellos pifian en una, además te está llegando con todas las vidas, vos te llevás 50 mil pesos. O sea, vamos, Jorge. Mirá. Vamos, Jorge.
no pifiaron nunca, pero puede ser que lo hagan en un momento y que vos justo estés en el 8. La pregunta para vos. A ver. Y nos estamos acercando al escalón número 8. Correcto. Pregunta número 16. ¿Cuál es la ciudad cabecera del partido de La Matanza? ¿Cuál es la ciudad cabecera del partido de La Matanza? ¿Contra quién vas a jugar? Iván. ¿Se le complica a Iván? Ay, por favor, sí, dame una alegría, Barba. ¿Se te complica, Iván? ¿O no? ¿La sabes? ¿Me la podrías decir sin opciones, como Gerardo? No. ¿Sí o no? ¿Me la puedes decir? Creo que sí, creo que sí. A ver, decímela, perdón, Sin opciones, un segundo. No, pero no estoy seguro, no tentemos la suerte. ¡Ay, no la sabe! ¡Por favor, chabón! Por favor, te lo pido. Tengo que hacer un poquito de memoria de líneas de colectivo. Te aclaro que a mí me pasa lo mismo. Viendo las opciones, creo que voy a encontrar. ¿No la sabés? Pero de entrada no me acuerdo. Ay, papá, por favor, le falta calle. Ok, entonces. Yo solo tengo que corroborar una cosa de recuerdo de niñez. Mirá lo que te voy a decir. ¿Por qué? Ahora te voy a contar. Ok, pero escuchame una cosa. O sea, si contesta mal el famoso. En esta, en la del partido de La Matanza, porque evidentemente no la podrían decir sin opciones, y vos respondés bien, ya estás en la final, ya estás en el escalón número 8 y después, a rezar que pifien, te llevas los 50.000 pesos. Va a contestar Iván, pero antes, Jorge, las opciones son La Ferrere, Ramos Mejía, San Justo o Ciudad Evita. ¿Cuál es la ciudad cabecera del partido de La Matanza? La Ferrere, Ramos Mejía, San Justo o Ciudad Evita. Jorge. La Ferrere. ¿Cómo? La Ferrere. ¿Iván? Vos no le podés decir nada, Gerardo. Vos no le podés decir nada, no Gerardo. No dije nada. No le iba, lo miraba con sonrisita socarrona. Me dolió. Pero qué. A ver, si mal. Cuando era chico, te voy a contar cuando llegué a España hace muchísimos años. ¿Cuándo llegaste de dónde? De España. Eso, Colón, ¿en serio? No, en serio, sí. Muchas veces estaba medio aburrido los fines de semana y me recorría solo, era muy chico. La ciudad, me sorprendía mucho la cantidad de líneas de colectivos que había en Buenos Aires, porque en Europa no tienen todos números, diferentes colores, van por todas las calles. Y vos te ibas a recorrer, o sea... Sí, para conocer la ciudad, porque siempre era, fui muy curioso. Como un resto del mundo que no te garpaban. Garpaba yo, porque me tenía que pagar el pasaje. O sea, no era que me podía colar. Y me acuerdo, ahora, que una vez, hace muchos años... Pará. ¿La saben? Era el... Creo es la C San Justo. La C San Justo. Y me acuerdo por el... Mirá por qué me acuerdo. Por la línea de colectivo que te lleva a San Justo. Es tremendo. El 55 de primera junta. No, y va por Tapalqueo, por Rodó, se mete... ¡Callá, te querés! ¡Por así. Favor, te pido! Si hay algunos mataderos... ¡Qué bronca puede... que me da! ¿No es así? No me acuerdo no, tampoco. Pero pensé que esta no la pegaba. Pensé que esta no la pegaba. ¿Vos no lo ayudaste, Gerardo, o no? No, para nada, como de ayudar. Por favor, Guido. ¿Y vos qué, dónde vivías pero, que te ibas a dar vuelta? No lo perjudicó nada él a Jorge. Y Jorge contestó mal. Sí, tenés razón, pero es una calentura general. Sí, contestó mal, perfecto. San Justo, retrocede un escalón. ¿Sabés que tiene razón, Gerardo? Ay, ay, ay. ¿Era el 55 todo esto? Sí, tenés razón. ¿Sí? ¿Cómo? No, estoy preguntando ahí esto a la muchacha que está por ahí. Pregunta número 18. Con la hija, escuchá Jorge, perdiste una vida nada más, estás ahí. ¿De qué figura de la música se casó Michael Jackson? ¿Con la hija de qué figura de la música se casó Michael Jackson? La sabe Jorge, me parece. ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo Sofovich. Con Gerardo Sofovich. Las opciones son...
Paul McCartney, Tony Bennett, Phil Collins o Elvis Presley? Con Priscilla Presley. Gerard. Con la hija de Presley, de Elvis Presley. Correcto, sube un escalón. Bien. Dale que estás. Muy bien, vamos. A dos del escalón número 8, por favor. ¿A qué teme una persona? Escucha esta. ¿A qué teme una persona que sufre de acrofobia? Estás a dos escalones de los 50 mil pesos. ¿Me podés elegir a Iván o a Gerardo? Para que conteste mal. Yo no sé si vos estás pensando en la pregunta o en a quién vas a elegir. Gerardo. A Gerardo. ¿A los lugares abiertos, a la altura, a los payasos o a la oscuridad? Acrofobia. ¿A los lugares abiertos, a la altura, a los payasos o a la oscuridad? Los lugares abiertos. ¿Gerardo? No, eso es la agorafobia. Ah. ¿Eso qué es? La agorafobia. La acrofobia es el temor a la altura. De ahí que en Grecia se llama la Acrópolis porque estaba en la cima del monte. O la acrobacia. Estaba y la acrobacia, tiene razón. Y la Acrópolis. Claro. Y la acro... Y no hay otra... La acronomía no. En acronomía que estaba... Segundo error de Jorge, no te la puedo creer. Ay, ay, ay. Qué difícil, por favor, son 50 lucas. La única traba son ellos. Porque él contestó muy bien todo, pero... ¿De qué país europeo se independizó Argelia en 1962? ¿De qué país europeo se independizó Argelia en 1962? ¿Contra quién vas a jugar? Iván. Con Iván. ¿La sabés sin opciones? ¿Sí? Ay. Las opciones son... Portugal, Reino Unido, Francia, Holanda... Francia. Francia. Dice Francia. Jorge. Iván, ¿vos qué decís? Sí, Francia. Sí, fue uno de los errores. Correcto. De gol. Sube un escalón. Vamos. Tremendo. Estás ahí, sí, por favor. Sí, sí. Jorge, vamos, Jorge. Vamos. ¿En contra de quién se realizó el atentado conocido como Operación Valquiria? ¿Contra quién jugás? Gerardo. Con Gerardo Sofovich. ¿La sabés vos? No me equivocas y subir los dos pasos juntos. ¿Te vas a equivocar? No, no puedo hacerlo a propósito, no sería legal. ¿Pero lo sabés? ¿Cuál era la...? No, estaba distraído, perdóname. En contra... Ah, no, te chupo huevo. Estás como que no... Perdóname, pero... Es muy fácil. Muy fácil. O sea, ni escucha la cosa, nada. Hay por lo menos dos películas sobre ese tema. Dos películas de mucha intriga, de mucho suspenso. ¿En contra de quién se realizó el atentado conocido como Operación Valquiria? Y las opciones son... Vos igual contestá bien y subís uno, ya estás en el 7. Adolf Hitler, Fidel Castro, Joseph Stalin o Abraham Lincoln. Antes de contestarte, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Puedo? Sí. Sí. ¿A quién le preguntás? A todos, antes de contestar. Como que me vas a preguntar a mí, como que soy regroso, pero después lo mirás a Gerardo y le decís, ¿puedo? Antes de contestar. Sí. Fue tomada la rebelión por Stauffenberg, no sé si lo pronuncio bien, por Stauffenberg contra Hitler, en el búnker de la Guarida del Lobo. Sí. ¿Y entonces? De Wolfenschanze. ¿Cómo? De Wolfenschanze. O sea, como que me quedo... Lo que está mal en el programa soy yo, me estoy dando cuenta, porque... De Wolfenschanze. Como que hay una cosa que no... Los mariscales de Hitler, ¿cómo?, que le tenían terror. ¿A quién le tenían terror? A un coronel. El coronel Stauffenberg. Claro. Que había sido un héroe de guerra, perdiendo un ojo y un brazo. Y sí, hubo varios heridos y muertos, y el único, el que más salvó, por supuesto, fue el villano. Exactamente. La respuesta es correcta. ¡Bravo! ¡Bravo! Jorge está a vamos, un sí, escalón vamos de la final. Te podés llevar 50 lucas. Es el escalón número 8. Vamos, vamos.
¿Cuál fue la primera capital de Brasil hasta el año 1763? Pregunta número 13. ¿Cuál fue la primera capital de Brasil hasta el año 1763? Me pregunto. ¿Contra quién vas a jugar? Iván. Por gentileza, 1-1. Iván. Señor. ¿La sabés? ¿La sabés? No estoy tan seguro. Las opciones son... San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza o Salvador de Bahía. Si vos respondés bien, e Iván también, igual llegás al escalón número 8. Vamos, Jorge, vamos. Vamos, Jorgito. ¿Cuál fue la primera capital de Brasil hasta el año 1763? San Pablo, Río de Janeiro, Fortaleza, Salvador de Bahía. Bueno, mira, yo hasta acá... Estoy hecho, llegué a mucho. Concéntrate, no. Sí, no, no tiene la toalla, Jorgito. No, no, en el 7. La voy a arriesgar. La voy a arriesgar porque no analiza, la sé. ¿Analiza qué? Sí, sí, sí. Analiza. Esperá, dale una pista, una punta para analizar. No, para mí no es ninguna de las... ¿La llegada? Para mí no es ninguna de las... ¿La llegada de qué? De las más reconocidas, para no decir nada todavía. Para mí no es de las que más se conocen, sino es la última. La cuarta. ¿Salvador de Bahía? Sí. ¡Sí, papá! ¡Estás en la final! ¡Vamos! ¡No me importa lo que contestás vos! ¡Vamos! ¡No me importa lo que contestás vos! ¡Está en el escalón número 8! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Está en el escalón número 8! ¡Jorge, vamos! ¿Me pongo ahí al lado de Jorge? ¿Puedo sentir lo que se siente de ese lado? Si Iván pifiaba, igual era lo mismo. ¡Claro, por supuesto! ¡Estamos! ¿Me puedo parar ahí al lado? ¿Para qué? No se pasen, para ver la sensación de estar ahí arriba, de este lado. Pero si a mí me da ganas de sentarme ahí y sentir lo que sentís vos, que te sabes todo. No, para nada. La pregunta... Vamos, ¿eh? Vamos, Jorgito, vamos que agarramos... Escuchame una cosa. Ahora. Si vos contestás bien... Y Gerardo, la final es con Gerardo. Sí, 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 obvio. Y Gerardo contesta bien... ¿Qué haces? ¿Te vas? Ah, ok, perfecto. A ver. Ahí está. Escucha. Éxito, Jorge. Éxito, brother. Si los dos responden bien, yo hago otra pregunta, ¿ok? 50.000 para cada uno. ¿Cómo? ¿Si los dos contestan bien? No. Hago otra pregunta. Ah, no, creí que era así. 25-25. Hago otra pregunta. Derecho de representación acá, ¿no? La idea de que estés en el programa era que lo pagabas vos, ¿eh? Pero no, en serio te digo. Menos mal que soy invitado, porque si no... Esa fue la primera, lo primero que se charló, me decían. Sí, pero fue, que la primera parte nunca fueron buenas. Ok. Después se charló segunda vez, tercera. Está bien. Vamos a ir con la pregunta. Si vos contestás bien y Gerardo también, entonces yo hago otra. O sea, voy haciendo y voy haciendo. Por descarga. Ahora, ¿que yo me equivoque? Sí, claro, el juego es que vos te equivoques. Si vos te equivocás... Y él contesta bien, entonces ahí se lleva 50 lucas. Además, a él no le quedan vidas, pues ya se equivocó dos veces. O sea, si se equivoca una vez, se tiene que ir. ¿Entendés? Por ahí que se equivocaban los dos, yo hacía otra pregunta. Ahora, si él contestaba mal... No, pero esto crea un problema de conciencia. A él o a mí, porque uno tiene ganas de ir a menos. Y por el otro lado, no puedo. ¿Y podés ir a menos? Vamos, Jorgito. No sé, yo no sé quién lo paga. Vos podés ir a menos, podés ir a más. Hacer lo que yo no sé. No es ético y no corresponde. Vamos que nos vamos con The Rotation con Jorge. Igual, ¿sabés lo que...? Ojalá sea muy difícil y no la conteste y ojalá la sepas. Bueno, vamos a... Es muy jodida. ¿Qué renombrado cineasta ganó más veces el premio Oscar a Mejor Director? ¿Qué renombrado cineasta ganó más veces el premio Oscar a Mejor Director? Vamos, ¿no hay Juanito. Opciones? Sí. Ah. ¿Qué, no la sabés? Sí. Las opciones son... Si contestan bien, lo doy, igual yo hago otra pregunta. Orson Welles, John Ford, Steven Spielberg o Martin Scorsese. ¿Me despido o no, Steven Spielberg? ¿Cómo? ¿Me despido o no, Steven Spielberg? No, Marco Nescosi. No se puede volver a equivocar. Pero esperá,
No te vayas al dope. Seguro, si creo que podés, no puede cambiar, puede cambiar una vez. Si vos puede cambiar una vez, cambiala. No, pero no la cambies. No, lo que quiero decir es, no la podés, o sea, sí, si vos me decís que no. ¿Puede, tiene opción para otra respuesta de las tres que quedan? O sea, ¿podés? ¿Te parece o querés ir con otra? Y yo te hago otra. ¿Le puedo tirar una ayudita? ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenés? Y media, Guido. Una ayuda, Gerardo. 27, 28. ¿Y 28 qué? 11. 11, 11 y 29 son. Una ayuda. A ver. Decime, escúchame. Una ayuda. Me parece que ¿cuál dijiste? Es uno que lo ganó, perdón, señor conductor. Sí. Es uno que lo ganó 4 veces. No, eso no ayuda en nada, señor. No ayuda en nada. O sea, la que vos dijiste me parece que no es. ¿Me nombraron solo ustedes, por favor? Sí, Orson Welles, John Ford, Steven Spielberg, Martin Scorsese. Vamos, Jorgito, vamos. Ponele, por favor, hay que ganarle. Ponele que no sea la que vos dijiste, ¿no? Y entonces pensemos. Dice que ganó. Ponele que no sea Martin Scorsese. Me estoy zarpando. Perdón, producción, pero pará. ¿Sabés por qué lo hago o no? Está muy bien, Guido. No, pero no, ¿sabés por qué lo hago? Porque no se lleva las 50 lucas ahora. O sea, lo único que le estaría dando es otra chance yo. Claro. Y en el programa lo hacemos a la tarde a veces. Es cierto, son 50 lucas, pero me parece lógico. Permiso. Bueno, fueron muy generosos. La segunda. Pisar acelerador. La B. John Ford, correcto. Sí. Correcto, ok, y vos decís John Ford, perfecto, no se va, vamos con otra, por favor. Gracias. Vamos con otra y en esta prometo que no ayudo. Vamos, Jorge, vamos, Jorgito, o sea, no vamos, sí, vamos. De ninguna manera. Pregunta número 20, por favor, papá. Además, tranquilo, ¿cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? ¿Esto lo sabés? Es muy fácil. No. Pero de la escuela se aprende en el secundario. Ese es mi problema. Sí, se aprende en el secundario, pero se olvida. Y bueno, está bien, el asunto es tener memoria. Y creo que te dije, acumular información. ¿Vos la sabés? Te doy las opciones, escuchá. 24 horas, 8 minutos, 30 segundos o un minuto. Pensá que de alguna manera 24 horas, 8 minutos, 30 segundos o un minuto. ¿Y la pregunta cuál es? ¿Cuánto tarda en llegar? La pregunta es cuánto tiempo tarda la luz del sol en llegar a la Tierra. 24 horas hasta que rota la Tierra. Es lo que creo yo. Si no es capciosa la pregunta, 24 horas. Pero no es... Gerardo. Sí, bueno, no. ¿Cuál es? Bueno, no es. 8 minutos. 8 minutos. Gracias. No, y no te puedo ayudar porque además me regarcaron. O sea, se volvieron todos locos y fue la otra. No le gustó, me dicen como, perdón. El aplauso grande para Jorge. Es 8 minutos, es impresionante lo que sabe. De bien, verdad, ¿eh? Sí, Iván, sí. De Pinal, Iván de Pineda, Gerardo Sofovich. La verdad, no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con otro? ¿Vamos con otro? ¿Llegamos? ¿Llegamos? Dale. A ver, rápido. Rápido, vamos con otro que están ahí. Los perros, por favor. Por favor. Va, yo digo que están los perros. Los perros están acá. Es impresionante. A cara de perro. A ver, te pido. Escuchá. Juan Goletti. Juan. Licenciado en Administración de Empresas. La pregunta para vos. ¿Cómo se llama el cuadro de Pablo Picasso que alude a un bombardeo de la Guerra Civil Española? ¿Contra quién vas a jugar? Gerardo. Con Gerardo. Pregunta número 72. Las opciones son... ¿Las señoritas de Aviñón, Guernica, Los girasoles o El grito? ¿La respuesta, Juan? Un cuadro de Pablo Picasso que alude a un bombardeo de la Guerra Civil Española. Tremendo el cuadro, como... Respuesta D. ¿Cuál? D. ¿D? ¿D de dedo? D de dedo. ¿Gerardo? No. Es un cuadro que refleja la destrucción de una
pequeña ciudad, una aldea prácticamente, sí, de España, todo. Por las tropas, por la aviación de Hitler, que mandó a ayudarlo a Franco. Y además hizo un experimento para la guerra que estaba a punto de desatar. La Luftwaffe, Guernica. ¿Cómo? La Luftwaffe, la aviación alemana. No, la verdad que es impresionante, o sea, es impresionante. Pierde una vida, el aplauso. Va, te digo, me rindo. El aplauso grande para Gerardo, porque es tremendo. Es tremendo lo que saben, Iván. Gerardo, a ver. La pregunta 75. ¿En qué guerra tropas de Estados Unidos realizaron el llamado desembarco en Normandía? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Contra Iván. ¿Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam o Guerra de Corea? Estoy entre dos. Respuesta B. ¿Cómo? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Iván de Pineda, si contesta mal Iván de Pineda, sube dos escalones. No pasó en todo el programa que alguno de ellos dos conteste mal. Pero esas son las reglas. Si contesta bien alguno de ellos, sube un escalón. Iván de Pineda, ¿me dice? Fue el famoso desembarco de Overlord en la Segunda Guerra Mundial, Normandía. Es así. Correcto, sube un escalón. Bravo. Sube un escalón. Y a ver, por favor, anda subiendo. Hacé la misma de Jorge. Una vez que estás en el 8, ¿quién sabe? Vamos, ojalá lleguemos. ¿En qué? Pregunta 78. ¿En qué equipo argentino se destacó Alberto Di Stéfano antes de ser vendido al Real Madrid de España? ¿Contra quién vas a jugar? Vamos con Gerardo. Con Gerardo Sofovich. Y entonces, las opciones son Boca Juniors, San Lorenzo, River Plate o Independiente. Respuesta C, River Plate. River Plate. Gerardo. Voy a contar una anécdota. El primer partido con de Stéfano? Fútbol. No. El primer, y sí, después me hice amigo. Soy amigo. Sí. De Alfredo. El primer partido de fútbol que me llevó a ver mi viejo fue a la cancha de River, porque mi viejo era de Chacarita. Jugaba en River y Chacarita, y ahí hacía sensación Alfredo Di Stéfano, que bautizaron la Saeta Rubia. Jugó en River, de ahí lo vendieron, y está considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, al nivel de Pelé, de cualquiera de los más grandes. Presidente honorario del Real Madrid. Entonces, la respuesta es River Plate. River Plate, perdón. Y es Alfredo Di Stéfano, ¿eh? Correcto. No es Alberto Di Stéfano, estaba mal formulada, es Alfredo Di Stéfano, sí. Escucha. ¿En qué provincia argentina se encuentra el Cerro de los Siete Colores? El Cerro de los Siete Colores. ¿Contra quién vas a jugar? Y vamos con Gerardo de nuevo. No se pueden hablar entre ustedes, están pasando. Estaba preguntando si era amigo de verdad de Di Stéfano. No, pero se van a tomar un café después. No puede ser esta... ¿Cómo? ¿Qué? A ver. Entonces, las opciones... ¿Contra quién jugás? Gerardo. Gerardo. Las opciones son... Pregunta número 28. Salta, Catamarca, Jujuy o San Juan. ¿En qué provincia argentina se encuentra el Cerro de los Siete Colores? ¿Salta, Catamarca, Jujuy o San Juan? Respuesta A, Salta. ¿Gerardo? Estoy descartando opciones. Creo que Salta no es, San Juan tampoco. Ah. Estoy entre Jujuy y Catamarca. Creo que es en Jujuy. Correcto, Jujuy, Jujuy, baja un escalón, pero tranquilo, dale. A ver, por favor, segundo error. Tenés que elegir a Iván de Pineda sí o sí, porque lo elegiste dos veces a Gerardo. Y la pregunta para vos, según la tabla periódica, ¿cuál es el símbolo químico del sodio, principal componente de la sal de mesa?
Iván de Pineda va a jugar contra vos. Las opciones de la pregunta número 31 son... Na, N-A, C-A, Fe o C-U. Na, K, Fe o Q. Según la tabla periódica, el símbolo químico del sodio. La respuesta es la A. La A, Na. Iván. Sí, esta la sé por los crucigramas que hago. Que siempre viene puesta en los crucigramas. ¿Y cuál es? N-A. Porque el elemento se llama natrium. ¡Correcto, correcto! ¡Bravo, bravo! Dale, ¡vamos! ¡Vos andás subiendo! ¡Vamos, sí, vos vamos! ¡Vos andás subiendo! Pregunta número 32. ¿Cuáles son los dos elementos esenciales que forman el acero? ¿Contra quién jugás? Y vamos con Iván de vuelta. Con Iván de Pineda. Las opciones son... Hierro y aluminio, cobre y estaño... Carbono y titanio, hierro y carbono. Hierro y aluminio, cobre y estaño, carbono y titanio, hierro y carbono. ¿Cuáles son los dos elementos esenciales que forman el acero? Juan, ¿qué piensa? Está complicado. A Iván también lo veo pensando. Está pensando mucho. Hierro y aluminio. Hierro y aluminio. Respuesta. Iván de Pineda. La D, hierro y carbono. ¿Cómo? La D, hierro y carbono. Impresionante, Iván de Pineda retrocede un escalón, no pudo ser. Juan, ¡ah, ya perdió! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Ay, ay, ay! No le queda nada. No. El aplauso grande para Juan. Bueno. No le fue tan bien como el anterior, que había llegado al escalón número 7. Señores, parece imposible, pero como todo lo que parece imposible, de golpe es el que le gane a Gerardo Sofovich. Y a Iván de Pineda se lleva 50 mil pesos. ¿Nos vamos a un corte? ¿No lo puedo creer? Ya volvemos. Ay, la noche más increíble, te juro que no lo puedo, no se puede creer lo que saben. Viene la próxima participante, Nadia. Y en el final, a lo último, acá, por favor. A ver si podés. A ver si alguno de ellos contesta mal. Pregunta número 33. Nadia, estudiante de medicina, le encanta leer. La pregunta es... ¿Cuál de estos seres vivos es clasificado formalmente como insecto? Voy a dar 4 seres vivos. ¿Y cuál es clasificado formalmente como insecto? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Gerardo. Contra Gerardo. A propósito, doctora, tengo un dolorcito acá. ¿Después me puede revisar? Ay, se puede, se puede revisar. Las opciones son... Avispa, ciempiés, araña o escorpión. ¿Cuál de estos seres vivos es clasificado formalmente como un insecto? Avispa, ciempiés, araña o escorpión. La A, avispa. Avispa. ¿Gerardo? Sí, insectos son todos los que tienen 6 patas. Y no de este grupo es la avispa. ¡Correcto, avispa! ¡Sube un escalón! ¡Bravo, bravo! ¡Sube un escalón! ¡Vamos! Y ahí está. Va avanzando. Va avanzando. Escucha. Según la Biblia, ¿cuántas personas se refugiaron en el arca de Noé? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. ¿Cómo? Contra Iván. Contra Iván. Número 24, la pregunta. ¿Cuántas personas se refugiaron en el arca de Noé? Las opciones son... 2, 4, 6 u 8.
Creo que la C6. ¿Iván? Entró en duda Iván de Pineda. ¿Será el primer error de la noche de un famoso? La D, 8. Correcto, responde Iván de Pineda y retro. No lo pude creer. Si me permitís, serán Noé con su esposa y sus tres hijos con sus respectivas esposas. 8 personas. Sí, yo dudaba por la cantidad de hijos, justamente. La pregunta ahora: ¿cuántos metros de altura mide la Torre Eiffel de París? Con su antena incluida. La torre y la antena. ¿Contra quién jugás? Contra Gerardo. Pregunta número 25 y las opciones son 85, 142 metros, 251 metros o 324 metros. La Torre Eiffel con su antena incluida. La B. ¿Cómo? La B. La B, 142 metros. ¿Gerardo? Yo no lo sabía exactamente, pero por descarte nada más, y porque he estado ahí, más o menos calculé la altura, es la última, porque son más de 300 metros. La que no saben te la sacan. 324, correcto, correcto. No baja un escalón, pero le está quedando una sola vida. Correcto. Una sola vida. Vamos, ay, 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 fíjate, no veo la... ¿Dónde está la hora? Ahí está. Señores. Vamos. Pregunta número 30. ¿Cuál es el nombre artístico del folclorista argentino Héctor Roberto Chavero Aramburu? ¿Contra quién jugás? Contra Iván. Contra Iván de Pineda. Las opciones son Horacio Guaraní, Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui o Eduardo Falú. La A. La A. Horacio Guaraní. No se puede volver a equivocar. No se puede volver a equivocar. Ella, Iván de Pineda. C. Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, contesta bien Iván de Pineda, mal Nadia, y ya no tenía otra chance. No. Así que la despedimos, el aplauso grande para Nadia. Bravo. Y a ver quién viene ahora. El próximo, preparado. Cuando equipás tu casa, gracias, equipás tu mundo. Por eso no te pierdas esta oportunidad, llévate este split Surrey en solo 12 cuotas sin interés de 488,25 con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Flaco, ahí está, el tipo. La pregunta para vos, Diego. No se equivocaron nunca, ni Gerardo ni Iván. ¿En qué año se entregaron por primera vez los premios Oscar al cine? Ok, vamos con Iván. Con Iván. Uy, este guarda está firme, ¿eh? Ok, vamos con Iván. Y me miró así, mijo. Las opciones son 1927, de la pregunta número 39. 1927, la opción A. 1929, la B. 1937, la C. Y la D, 1939. Vamos por la respuesta B. 1929. ¿Iván?
Sí, fue un año agridulce para Estados Unidos, porque fue el año de la primera entrega de los premios Oscar y también del el martes negro, del crack de la bolsa más importante de la historia de Estados Unidos. Depresión. Sí. 1929. Correcto, pero me gusta este flaco. Bravo, bravo. ¿Sabés que hasta el momento es como lo que siento de energía? Más fuerte, más plantado, ¿sabés qué? Muy bien, ¿eh? Muy bien, Diego. Mala actitud. Gracias. Pregunta número 40. Ok. ¿En qué mes de 1822 se declaró la independencia de Brasil? ¿En qué mes de 1822 se declaró la independencia de Brasil? ¿Con qué famoso vas a jugar? Con Gerardo. Con Gerardo Sofovi. El mes. Mucho gusto, Gerardo. Un grosso. Gracias. Las opciones son abril, septiembre, marzo o agosto. La respuesta creo que es la C, marzo, creo. Vamos a ver. ¿Gerardo? ¿Qué contestó? No, marzo. En la señor. C, marzo. 7 de septiembre. Retrocede un escalón, ay, en ay, la ay. Seguridad de Gerardo. Eli fue un ay, presentador muy conocido en Brasil. ¿Que fuiste un presentador conocido en Brasil? ¿No hiciste, no? ¿Trabajaste en Brasil, Gerardo? No, pero hice los libretos para un cómico en la televisión. La pregunta para vos, no los escuches, concéntrate. Sí, pierdo un tiempo, así que no. Escucha, ¿quién era el presidente argentino durante los festejos del primer centenario de la Revolución de Mayo? ¿Contra quién vas a jugar? Contra Iván. Contra Iván. Las opciones son Manuel Quintana, Luis Sáenz Peña, José Figueroa Alcorta o Roque Sáenz Peña. ¿La respuesta, Diego? Vamos por Roque Sáenz Peña. ¿Iván? Tengo una duda ahí con... La C, José Figueroa Alcorta. La respuesta es... Si contestó mal Iván, vos subís dos escalones. Manuel Quintana. La respuesta es... La de Iván, José Figueroa Alcorta, perdés otra vida. Otra vida, te queda una. Ay, por favor, es un tema. Arrancaste con todo, arrancaste con todo. Te pido, por favor. Escucha. Yo me hubiera equivocado, ¿ves? ¿Sí? ¿Vos ibas a decir Quintana? Ah, pensé que estaba jodiendo. No, y sí, además, Figueroa Alcorta sucedió. Lo nombré hoy, Quintana murió en el ejercicio. ¿Te hubieras equivocado? Sí. Yo le pegué. Mirá vos, mirá vos. Escuché esta pregunta. No te podés volver a equivocar. ¿Quién era el emperador de Alemania al iniciarse la Primera Guerra Mundial? Gerardo dice que recién se hubiera equivocado. Vamos con Es verdad, Gerardo. Dijo Quintana. ¿Con quién? Con Gerardo. ¿Quién era el emperador de Alemania al iniciarse la Primera Guerra Mundial? Va con Gerardo Sofovich. Las opciones son... Federico III, Guillermo II, Joaquín I o Alberto II. Guillermo II. Guillermo II, dice Diego. ¿Gerardo? Subí un escalón. Gerardo, tu opción, por favor. Guillermo II. Sube un escalón. ¡Bravo! Está muy agrandado todo, como que... ¡Qué bronca! La pregunta para vos. Igual está bien, va subiendo de a uno. ¿En qué Juegos Olímpicos participó el actor Federico Lupis en la disciplina esgrima? Federico Lupis. Federico Lupis.
en la disciplina esgrima, ¿en qué Juegos Olímpicos? Múnich 72, Montreal 76, Moscú 80 o Los Ángeles 84. Perdón. Está mal redactada. Sí. Es cierto, ¿no? Ahora me dice Fernando, claro. Correcto. Sí, la verdad, Federico Lupi dándole al coso nunca visto. Claro, sí, es Fernando, que es el zorro, y no, tenés razón. Sí, claro. Está mal formulada. Entonces, Fernando Lupis, en la disciplina esgrima. Múnich 72, Montreal 76, Moscú 80 o Los Ángeles 84. Voy con Gerardo, pero... ¿Con Gerardo? Sí, la sal. ¿Y cuál es? Entrenó con el zorro, con Don Diego de la Vega. Estoy entre A y la B. Vamos con Montreal. Con Montreal. Gerardo, decime tu opción. Gerardo. Por la edad de Fernando, porque no me acuerdo exactamente. Creo que contestó bien. Creo que Montreal 76. Yo no tengo ni idea. Son... las 11:59. ¿Y podés creer que la única vez que se equivocó Gerardo Sofovich, también se equivocó él? Y entonces, no. ¿Queda fuera de juego? No. No, parece que me está cargando, Gerardo. En el último, y encima, señores, el aplauso grande para él. La respuesta correcta es Múnich. Muchas 72. Gracias. Gerardo. Te quiero decir una cosa, Gerardo, Iván, de verdad los quiero felicitar, es impresionante. Sí, sí, fuerte la verdad que sí. El aplauso. Bravo. Una sola. Pifiaron muchísimas. Gracias, Royal París. Gracias a Piazza Buenos Aires. Gracias a Musimundo por los premios que le entrega a los participantes. Musimundo, parte de tu mundo. A Hernán y a Pablo Valenzuela, mi productor y el resto del mundo, que armaron todo para que pudiese estar hoy acá. Ahí está. Así que un fuerte abrazo, gracias. Maestro. Gracias, genio y figura. Éxitos, Guido querido. Maestro, éxitos. La verdad, impresionante. Impresionado. Y bueno, es así. 50.000 pesos al que le gane. Prepárate, pueden pifiar. En la última pifió. Chau, nos vemos mañana a 6:30 de la tarde y nos vemos la semana que viene con los 8 escalones en este especialísimo de A Todo Nada.